Nuestra presencia en el escenario ya provoca delirio. Cuando pisamos el escenario se desmayan 4 o 5 de la primera fila y los ves como lo sacas. Ya de por sí ya es un shock muy fuerte. Y lo genial es que voy a otro país y no tengo que explicarlo eso. Yo no soy tan locuaz, no hablo mucho desde el escenario, no trato de imponer muchas ideas mías. Y yo escuché una determinada música desde chico. Supongo que esa música, esa tendencia, el espíritu de esa música me condujo a la selección de otra, y cuando tuve más poder de selección, otra. Pero bueno, que discos como Sigistardus, supongo que Una noche en la ópera de Queen, no sé, esos discos.
normalmente los discos parten de eso, de que yo voy a, que vamos a buscar a la fantasía como una especie de noche negra, esas pequeñas estrellas que vos vislumbrás desde la tierra en un firmamento oscuro. De noche, de día, todo el día entero. Yeah.
escuchan. Era visto insuperable, aunque todo será fuego santo. Seré lo que quedan desenvueltos mientras otros ya estaban sin papel. Pero yo no encontraba la sonrisa que es insensato. Perdóname, es que no dijo mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. Sobre la fantasía o los mecanismos que interceden para la manipulación de la fantasía. Cuando dudo de mí, a veces es un buen maestro mío, no sé cómo llamarlo. Escritor se sienta y discurre, y después de quizás 30 minutos de escribir se le abren determinadas puertas de conexión entre el discurrir. Es como correr, vos sabés cuál es el paso que sigue cuando estás corriendo y vos no tenés que automatizar la respiración, porque después de 15 minutos que estás corriendo ya respirás y corres todo de una forma independiente a tu organización motriz. We'll be right back.
Babasónicos a un lugar metalizado. Sí, Babasónicos es un estado en la mente. Y déjame flotar. A mí me gustaba que sobre ese plafón de oyentes que tenía Infame, anoche iba a tener una revalorización de la épica del heroísmo del rock. Pero básicamente creo que el mejor disco es Anoche, porque es el que más equilibrio tiene entre mi expectativa de... No tenía expectativa cuando lo hice, pero entre mi deseo de cómo debería ser la música y cómo la concreté. Y después, es equilibrado porque no tiene puntos menos inspirados. Casi todos los puntos tienen un mismo grado de vuelo, de inspiración y de logro. ¿Qué casualidad fue encontrarte justo acá? Yo tan puesto, vos tan apuesta. Qué sofisticado fue invitarte a coquetear. Yo tan lento, vos tan regia. Sos hermosa, sos hermosa. Gratis
por ejemplo, es bastante desgarradora. Porque trata a todos como mediocres, en cierta forma. Y te dice que ser así es gratis encima.